colaboración especial a Arely Quintero, autora de la primera pieza sobre Manuel Bartlett, Bartlett Bienes Raíces, que exhibió las 23 casas vinculadas al director general de la Comisión Federal de Electricidad, y que hoy nos va a presentar Bartlett SADCB. Lo que pasó con las casas, ahora con empresas. Arely, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Listo ya para presentar. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Vamos a escucharlo y luego platicamos y profundizamos en torno a este asunto. Aquí están, híjole, las empresas Bartlett. El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, omitió declarar ante la autoridad su relación con 12 empresas. 12 empresas. Incluso una de ellas ofrece servicios para el sector eléctrico. Y otra ya recibió del actual gobierno federal un contrato por más de 2 millones de pesos. Entre los años 2001 a 2017, mientras Bartlett fue dos veces senador, él y su familia crearon al menos 10 empresas. 5 están a nombre de Julia Elena Abdala Lemus, su pareja desde hace 2 décadas. Y otras 5 están a nombre de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez. Manuel Bartlett Díaz no declaró su conflicto de interés en ninguna de las 10. A estas 10 empresas se suman otras 2. Fueron registradas antes del año 2000, que permanecen vigentes en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. En estas 2 empresas, el propio Bartlett es socio directamente, con nombre y apellido. Tampoco hay huella pública de que las haya declarado ante la Secretaría de la Función Pública. Las empresas de Julia Abdala, la pareja. Julia Abdala y Manuel Bartlett se volvieron pareja cuando él terminaba su cargo de gobernador de Puebla. Ella cuenta que lo conoció cuando lo entrevistó para un canal de televisión local. De acuerdo con los registros públicos del Comercio Federal y de la Ciudad de México, Julia Abdala no era propietaria de ninguna empresa en la Ciudad de México antes de iniciada su relación con Bartlett Díaz. La primera fue en 2001. Pero su mayor éxito empresarial inicia en 2008. En ese año, Julia Abdala crea una empresa y le pone sus iniciales, HAL Consultoría Especializada. En 2017 participa en una licitación con la que obtuvo al menos un contrato de 2.700.000 pesos con el Fondo de Cultura Económica. Esa licitación parecería haber sido una competencia simulada. ¿Por qué? Porque participaron 3 empresas. Una es HAL, de Julia Abdala, y las otras 2 están vinculadas a su sobrina Paulina Abdala, hermana del actual superdelegado del gobierno federal en Puebla, Rodrigo Abdala. Puebla es la tierra de Manuel Bartlett y de Julia Abdala. El caso de la empresa HAL Consultoría Especializada aviva la sospecha de conflicto de interés no declarado por el director general de la Comisión Federal de Electricidad. En su página de internet, HAL ofrece servicios relacionados con el sector que encabeza Bartlett. Se trata de servicios de fibra oscura y de ahorro de energía. Por si fuera poco, HAL Consultoría Especializada fue constituida cuando Manuel Bartlett era senador y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Alta. Nada de esto ha sido transparentado en la declaración del funcionario. En el año 2008, Julia Abdala hace una alianza fundamental para su crecimiento empresarial. Crea la empresa Digilogic SADCB y se allega de un hombre que ha sido señalado como experto en lavado de dinero, José Juan Janeiro Rodríguez, quien saltó a la fama al ser presunto artífice del esquema de empresas fantasmas con las que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, desviaría miles de millones de pesos del erario estatal. Al frente del órgano de vigilancia fue nombrado Janeiro, el personaje que 8 años después sería clave en la investigación contra Javier Duarte. 3 años después, las facultades de Janeiro dentro de Digilogix fueron ampliadas. En asamblea ordinaria fue nombrado comisario. La alianza entre Julia Abdala y Janeiro también quedó de manifiesto en la casona ubicada en Lord Byron número 28 en Polanco. Como se reveló en el reportaje Bartlett Bienes Raíces, esta casa es propiedad de Julia Abdala. Y ahí estaba el despacho de Janeiro, que fue cateado por la PGR en 2016. Después del escándalo del desvío de recursos de Javier Duarte, los accionistas de Digilogix realizaron una asamblea general el 25 de abril del 2017 para remover de sus funciones a Janeiro. Además de HAL Consultoría Especializada y Digilogix, las otras empresas de la pareja Bartlett son la joyería Tidurs by Julia Abdala, creada en 2001 y en la cual tiene 50% de las acciones. Modafil, constituida en 2007 en sociedad con su hermana María Guadalupe Abdala Lemus. Y Sikin, desarrolladora inmobiliaria constituida el 14 de junio del 2017. Las empresas de León Manuel Bartlett, el hijo. León Manuel Bartlett Álvarez es el hijo mayor del titular de la CFE. De 2007 a la fecha, ha creado al menos 5 empresas. Nada más con una de ellas, Cyber Robotics Solutions, obtuvo cerca de 800 millones de pesos en contratos por la venta de equipo médico al ISSSTE y a hospitales de la Secretaría de Salud.
Su momento más boyante fue cuando el director del ISSSTE era el priista José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua. Esta empresa fue constituida bajo el folio mercantil 414723, el 20 de marzo de 2010. Sus socios son Alejandro Marina Vales y Carlos Alberto Grisi Mariscal. El objeto social de la empresa es la renta, venta, fabricación, servicio de mantenimiento de equipo médico, electromédico, laboratorio y de diagnóstico. Esta misma empresa ya obtuvo un contrato con la administración del presidente López Obrador. Lo consiguió a través de una adjudicación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional el 12 de marzo de 2019. Fue de 2.209.000 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema Da Vinci, un robot utilizado para cirugías. Tres meses antes, el 11 de diciembre del 2009, había constituido la empresa Playa AAK SADCB, con dirección en Cancún, Quintana Roo. Las otras empresas del hijo de Manuel Bartlett son Mr. Desarrollador, registrada el 11 de junio del 2007, también en Cancún, Quintana Roo. Jibalba Resorts, creada el 12 de enero del 2010. Y una agencia de publicidad llamada CBW y Asociados. Manuel Bartlett, las empresas donde puso nombre y apellido. Manuel Bartlett Díaz es parte de dos empresas que tampoco aparecen en su declaración de bienes. Cabaret y Comercial de Basia. Cabaret SADCB fue constituida el 3 de noviembre de 1997. En ese momento, Bartlett era gobernador de Puebla. En 2012 aprobó en asamblea el ingreso de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, como comisario de la sociedad. En la misma asamblea ingresó María de los Ángeles Bartlett Díaz, su hermana, como apoderada. Cuando ya era senador, se incorporó Manuel Bartlett Díaz como apoderado legal y fueron nombrados como consejeros y vocales sus dos hijos, León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez. Además de Cabaret, Bartlett aparece directamente en otra empresa, Comercial de Basi SADCB. Los socios son la mamá de Bartlett, sus tres hermanos, con participaciones accionarias simbólicas, y él, quien aparece además como administrador único de la sociedad. El domicilio oficial de Comercial de Basi es la calle de Manzanillo 17, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Al lado, en Manzanillo 19, tiene su domicilio la multimillonaria Cyberrobotic y CBW y Asociados. Y en Manzanillo 15 se asienta la joyería de Julia Abdala. Juntas, empresas de Bartlett, de su hijo y de su pareja. Para W Radio, Arely Quintero. El tamaño del cochinero, ajijo, que trae Bartlett con este asunto. Si no nos habíamos sorprendido con las casas, ¿qué tal ahora con las empresas y la danza de millones? A ver, la pareja de hace 20 años, ¿por qué no se han casado? Pos. Para que pueda ser su prestanombres, ¿no? Eso es lo que uno sospecha. Crea esta empresa, HAL, y ofrece servicios del sector energético. Es decir, ¿qué más conflicto de interés? Y se funda cuando Bartlett era secretario de la Comisión de Energía en el Senado. O sea, desde el nacimiento ya era un conflicto de interés. No se diga ahorita que Bartlett está al frente de la CFE. Y además simulando competencia. Vamos a licitar. Ok, ¿quiénes vamos? Mi sobrina y yo. Uy, ¿qué creen? Perdió mi sobrina. Híjole, tantito. Cyberrobotics del hijo. 2 millones de pesos ya en este sexenio. Oigan que ganó el concurso. Porque... No, ningún concurso. Adjudicación directa. ¿Y de quién? ¿De quién más iba a ser? Del ejército. Por donde pasa todo en el actual sexenio. Proveedor central del gobierno, Cyberrobotics. En los últimos años, 400 millones de pesos en contrato. Y no le pareció a Bartlett conflicto de interés tampoco. La pareja, el hijo, las empresas en la misma dirección que dices, ¡venga! O sea, a mí lo que me parece es que esta pieza periodística de Arely Quintero desarma otra vez el discurso anticorrupción del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque sigue protegiendo a Bartlett. Si no lo protegieron, sería otra cosa. No. Lo protege él y lo protege la encargada de combatir la corrupción, Irmelendira Sandoval. ¿Qué le sabe Bartlett a López Obrador que se están aguantando con todo este asunto? ¿Qué le sabrá?
Arely Quintero, ¿cómo te ha ido? ¿Cuáles han sido las reacciones que has recibido tú después de que se publicó la primera parte, que fue Bartlett Bienes Raíces, descubriendo las 23 casas vinculadas a Bartlett? Y bueno, a ver qué pasa a partir de ahora. Ay, ha sido abrumador. Para ¿amenazas? Para bien cosa. Y para mal. No, amenazas no, muchos bots, muchas amagos, agresiones y demás. Sí. Pero muchas cosas buenas también. Por ejemplo, desde que salió el primer reportaje, llovieron los tweets y los contactos a través de las redes sociales. Quiero agradecer especialmente a los contactos de redes sociales que buscaron dar nuevas direcciones, nuevos negocios, confirmar información del reportaje Bartlett Bienes Raíces. Sí, es cierto. O sea, el famoso, les faltó este departamento, les faltó esta casa. Sí, es cierto. Y las que sí pusimos decían, sí, ahí, claro que sí, ahí va. Ahí va y ahí vive y demás. Y vive ahí desde hace muchos años, que es la casa que bueno, en su declaración. La casa grandota, la de las Lomas. Ni esa tiene declarada en la que él vive. Que son tres casas en una. Sí, son tres casas en una. Uh-huh. Por Palmas y por Aconcagua. Uh-huh. Entonces, ni esa casa está declarada. Bueno, pues nos decían, sí, él vive ahí desde hace muchísimos años y también su hijo y tiene un terreno hacia atrás y nos daban características y demás. Y después nos decían, vengan a Puebla y más datos. Entonces, yo sí quiero hacer un agradecimiento especial para todos los usuarios de redes sociales que nos hicieron llegar muchísima información y seguramente va a haber mucho más porque... Oye, pues bueno, con todo esto, simulación de competencia, conflicto de interés en una empresa del sector eléctrico, otra que ya recibió un contrato del gobierno actual, el asunto Janeiro en todo esto, las empresas todas en la misma dirección, dices, ¿qué cochinero es esto? Hay un punto que yo quisiera resaltar en esto, Carlos, y es, ¿qué es lo que dice la ley para los funcionarios? La ley dice que los funcionarios deben declarar las empresas propias y de sus familiares, al menos del primer círculo, y la autoridad decide o define si hay un conflicto de interés, claro, o no, pero no al revés. O sea, el funcionario no puede decir, ay, yo tengo dos empresas y creo que no hay conflicto de interés en ninguna. No, o sea, él lo tiene que declarar. Él tiene que no decir, aquí están estas y la autoridad decide si hay. Pero Bartlett no las declaró. No las declaró y bueno, estamos viendo que de estas dos empresas, al menos en dos son contratistas del gobierno federal y no lo dijo. O sea, si tu empresa tiene contratos del gobierno federal, lo tienes que decir sí o sí. Es hasta donde tengo entendido. Y la otra cosa que quiero comentar y que me llama mucho la atención es su alianza con José Juan Janeiro, sí, la alianza de Julia Abdala. Esto sí fue realmente una sorpresa. Nosotros el implicado nos quedamos, central en la trama, Duarte. Sí, él es un personaje que es acusado, calificado de ser un experto en lavado de dinero. No estamos diciendo que se dedica a lo mismo aquí, pero ahí está la relación. Sí, uh-huh. Nos quedamos, cuando presentamos el primer reportaje, nos quedamos en una parte, creímos que ella era solamente su casera, que le rentaba esta casa, porque él tiene su despacho en Lord Byron 128. Que es una casa de... Que es la una pareja casa, de Bartlett. Es la casa de el Julia, despacho de Janeiro casas. Es una de las casas Bartlett. Lord Byron 28. Pero va mucho más allá. Esa Janeiro casa, crea empresas. Sí, fue cateada. Fue cateada cuando estaban buscando. Pero no es solamente Duarte, que sea su casera. No es solo su casera. Uh-huh. Cuando Julia Abdala crea esta empresa, es en Digilogix, SADCB, la crea en 2008. Él entra en el órgano de vigilancia desde ese momento. A los 7 años, él entra como comisario. Janeiro. José Juan Janeiro. Cuando surge el escándalo, no creas que inmediatamente convocaron a una asamblea para destituirlo. Asustarse. No. En el registro público quedó asentado que esperaron a que fuera la asamblea ordinaria, que es como al año y medio después de todo esto. Y hacen una asamblea ordinaria en donde cambian a Janeiro y ya no está en esta empresa. Pero esta alianza, pues, me llama muchísimo la atención. Por supuesto. Y pues ahí está la información. Arely Quintero, muchísimas gracias por este reportaje especial para W Radio. Bartlett SADCB, ahí lo tienen. Arely Paz, lo tenemos obviamente en redes sociales, lo tenemos en @CarlosLoret, en Loret Carlos en Facebook, en Carlos Loret en Instagram. También lo tenemos en WRadio.com.mx y a través de su Facebook también tienen ya en este momento disponibles la Liga de los Documentos de la Investigación
y también pues una nota que se hizo en el, de todo el reportaje, ¿no? Ya es tendencia, Charlie. El texto reportaje, carlosloret.com también está. Por todos lados, pues, ¿no? Desde las 6:15 de la mañana se volvió tendencia. Tenemos Bartlett, una versión alrededor de Loret, de Arely Quintero, de Bartlett, y también alrededor de el presidente López Obrador, porque los cuestionamientos son directos. A ver qué dice. Tenemos también una versión en video que se puede consultar en YouTube, ¿no? Sí. También para que vean los documentos en video, una edición en video. Tenemos también esta pieza en video, como tuvimos también la de las casas, pues porque eran las imágenes de las casas eran muy buenas ahí también. Entonces tenemos, ahora sí que Bartlett viene a raíces y Bartlett de CADCB, también en el canal de YouTube. También, Carlos Loret. Perfecto, pues ahí estamos. Gracias, Arely. Gracias a ti. Y bueno, ya sabremos a ver cuáles son las reacciones. De entrada, el Senado, en el Senado, la bancada del PAN ha pedido que sea destituido Bartlett. De entrada, que se vaya Bartlett, porque ya es mucho. 1:45 PM, seguiremos con este tema. Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto. Latitudes. Soy de los que piensan que el deporte es...